Hola gente, en este video estaremos explorando las series animadas de los 90 que fueron prácticamente olvidadas o que al menos son muy poco recordadas. También les recuerdo que esta es una segunda parte y que seguramente concluyamos en una cuarta parte porque son muchísimas. También les agradezco a todos los que comentaron en el primer video y también dejaron sus recomendaciones. Todas ellas las tuve muy en cuenta para este video y también para las próximas partes. Y también gracias porque me desbloquearon varios recuerdos de series que sinceramente me las había olvidado. Así que sin más preámbulos, comencemos con el video. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. En primer lugar, nos encontramos con una serie animada de 1992, La Tropa Rex. Esta serie era una bastante entretenida que se centraba en las aventuras de cinco hermanos tiranosaurios. Ellos eran Bugsy, Bernie, Bruno, Bubba y Bug. Y estaba ambientada en un mundo alterno donde los dinosaurios dominaban la Tierra y los humanos no formaban parte de ella. Es entonces que la ciudad reptil de Reptilandia, que cabe mencionar que estaba ambientada como en los años 20 o 30, pero con algunos toques futuristas, estos hermanos trabajaban como un exitoso quinteto teatral y musical al estilo jazz. Pero unas misteriosas fuerzas del mal acecharon la ciudad y estos hermanos se convirtieron en los héroes de la ciudad reptil, gracias a la tecnología de su amigo y profesor Eddie. Con aquella tecnología ellos obtenían armaduras, armas láser y una camioneta modificada. También vale aclarar que a diferencia de otras series de la época, ellos no luchaban como una especie de vigilantes, sino que cooperaban con la policía y pasaron a ser como una fuerza especial de ella. Estos criminales estaban liderados por el gran jefe y el pequeño jefe, quien es uno de los que más recuerdo por lo molesto que era. La serie contenía una buena dosis de aventura y humor, pero lamentablemente todo esto no alcanzó para que sus juguetes lograran ser vendidos, o al menos en grandes cantidades. Por lo tanto, la serie fue cancelada tras 2 temporadas y 52 episodios. La violencia en la ciudad amenaza la paz y tranquilidad de los ciudadanos. ¿Quién la combatirá? ¡La Tropa Rex! La ciudad está custodiada por 5 hermanos cuya identidad se desconoce, que la defienden con la ferocidad de unos verdaderos dinosaurios. En segundo lugar, nos encontramos con una serie que seguramente pocos recuerden y que fue transmitida por Magic. Estoy hablando de Dog City. Esta serie era una serie de detectives y nos presentaban a Ace Hart, un perro que luchaba por desbaratar los planes de diversos criminales en cada capítulo. Por lo general, el más destacable era Bugsy Villano, quien era como un capo mafia que tenía su banda, integrada también por diferentes razas de perros, como un chihuahua y un bulldog. También estaba Luis el Desarmador, un villano que me causaba bastante gracia por su historia de cómo se transformó en villano, y Von Rottweiler. Este detective también contaba con la ayuda de Rosie Grave, quien era la jefa de policía de Dog City, y también con Eddie, un perrito que lo acompañaba para todos lados con tal de no tener que repartir diarios. Algo que me olvidaba mencionar era que existía otro personaje que aparecía en una escena live action, y este era Elliot. Este era un perro que se encargaba de narrar las historias de Ace Hart, pero en varias situaciones se rompió la cuarta pared y estos dos personajes interactuaban. La serie combinaba muy bien los elementos de comedia, misterio y acción, pero tristemente, más allá de ser hasta reconocida con algunos premios por considerarla como sobresaliente, fue cancelada tras 2 temporadas y un total de 31 episodios. No podrás salirte con la tuya, Rottweiler. Realmente me entristece tener que acabar con uno de mis más fieles oponentes, pero así es la vida. En tercer lugar, nos encontramos con una serie animada de Hanna-Barbera y que fue emitida por Cartoon Network. Esta serie fue llamada, o mejor dicho, traducida a Latinoamérica como Dos Perros Tontos. Esta era una serie experimental, podríamos decir, una que exploraba lo que sería el humor de las caricaturas de los 90. De hecho, algunos episodios contó con la participación del creador de Ren y Stimpy. Por lo tanto, el humor que tenía esta serie era uno no tan infantil, sino que bastante subido de tono o con referencias que solo un adolescente y un adulto pueden llegar a captar. La historia nos presentaba a dos perros que, como dice su título, no eran para nada inteligentes. El perro más grande hablaba poco y nada y el más chiquito era como la lanza del dúo, el de la iniciativa. Las aventuras de estos dos perros eran bastante ridículas y hasta bizarras. Y no lo digo como un aspecto negativo, sino que eran tan absurdas que la pasabas bastante bien. Al menos eso me pasaba en lo personal. También compartían espacio con otro muy buen personaje que era el Inspector Ardilla. El estilo de animación también era bastante simple, algo que me recordaba un poco a la animación de Hanna-Barbera de los 60s, pero ya en la segunda temporada todo eso cambió a una animación mucho más fluida y aún más absurda. Y si bien supo cosechar un buen número de fanáticos, la baja audiencia no le permitió ir más allá de 2 temporadas.
Uno de los animadores, Rob Renzetti, admitió que esto se debió al mal horario que les habían dado. Incluso Dos perros tontos llegó a ser emitido a las 4 y media de la mañana. ¡El zapato! ¡El zapato! ¡Quítate el zapato! ¡Wow! Luego viajamos a 1992 para encontrarnos con Conan el Aventurero. Esta fue una serie animada inspirada en las novelas de Conan el Bárbaro, escritas por Robert E. Howard en 1930. En la serie, Conan se encuentra en la búsqueda de la mítica espada estelar, que tenía el poder de derrotar a cualquier villano. Esta había sido robada por un hechicero al que llamaban Víboror y su ejército de hombres víbora. No solo eso, sino que este villano también había atacado la aldea del Bárbaro y convertido en piedra a su familia. Entonces, en su camino, Conan se enfrenta a diversos villanos y criaturas sobrenaturales, y al mismo tiempo forma un grupo de valientes compañeros que lo ayudan en las misiones. Entre ellos se encuentran Jasmine, Zula, Lobo Gris y Snack el Vikingo. A lo largo de los episodios, Conan se enfrenta desde magos hasta dioses antiguos, con el afán de proteger a los inocentes y, obviamente, romper la maldición que tenía su familia. Conan el Aventurero fue muy bien recibida en su época por la combinación de elementos de fantasía, acción, misterio y aventuras. Pero al igual que algunas anteriores, su emisión fue bastante corta. Y si bien no hay nada claro en cuanto al por qué se canceló, algunos apuntan a la baja audiencia y a la baja venta de merchandising. Pero aún así logró tener una buena cantidad de capítulos, 2 temporadas y un total de 65 episodios. Conan, el guerrero más poderoso. Su misión es romper el hechizo de la piedra viviente lanzado contra su familia y enviar a los malvados hombres serpiente a otra dimensión. En quinto lugar ubicamos a Mortal Kombat, Los Defensores del Reino. Una serie animada estrenada en 1996 y que contó con una única temporada y 13 episodios. Esta serie funcionó como una secuela y spin-off de la primera película de Mortal Kombat y mantuvo una fidelidad parcial a los videojuegos. La historia se centraba en un grupo de guerreros reunidos por Raiden para defender la Tierra de unos invasores que habían ingresado a través de un portal. Dentro de esos guerreros nos encontrábamos con Liu Kang, Striker, Sonya Blade, Shax, Kitana, Sub-Zero y con Nightwolf luchando en varias ocasiones. El villano volvió a ser Shao Kahn y tanto el diseño y las motivaciones de los personajes varió bastante con respecto a los videojuegos. Como así también ignoraron personajes relevantes para la saga, como Johnny Cage, Kung Lao o Milena. En cambio, hubo personajes diseñados para la serie como Quan Chi, quien luego fue tenido en cuenta para los videojuegos. Ahora, todos esos cambios hizo que el recibimiento de la serie no fuera para nada positiva, por lo que se canceló prontamente. Y hoy en día es considerado por muchos fanáticos como uno de los tantos ejemplos de las veces que Mortal Kombat salió mal. En lo personal no es tanto de mi agrado esta serie tampoco, pero tenía momentos entretenidos. Si la recuerdan, déjenme sus impresiones en los comentarios. Han cambiado las cosas desde el último torneo de Mortal Kombat. Las fuerzas oscuras de nuestro mundo han empezado a invadir el reino de la Tierra. Estos ataques están debilitando seriamente la estructura dimensional de la Tierra, permitiendo que no solo nuestros enemigos entren al reino de la Tierra, sino que... En el sexto lugar nos encontramos con los Street Sharks, o los tiburones de la calle, o los tiburones del asfalto. Esta fue una serie bastante reconocida, pero que fue acusada de ser una mala copia de las Tortugas Ninjas. En ella se nos presentaba a 4 hermanos que habían sido transformados por un malvado científico en tiburones antropomórficos. Entonces, estos hermanos decidieron vengarse y a la vez combatir a las fuerzas del mal de aquel científico loco que también había mutado y se hacía llamar el Dr. Piranoid. La serie, si bien no fue larga y no tuvo un gran éxito, logró concluir tras 3 temporadas y 40 episodios. Cada capítulo estaba lleno de humor, acción y rock and roll. Esa era la característica de la serie y en contraste con las tortugas, odiaban la pizza. Si bien muchos la criticaron como una mala copia, creo que esta serie supo ganarse su lugar en la cultura pop, tanto por sus diseños que eran muy llamativos y también por los juguetes que acompañaron aquel lanzamiento de la serie. Las figuras eran increíbles y verdaderamente destacables entre lo que había en aquella época, juguetes bastante grandes y de una calidad sorprendente. También de la mano de los tiburones y a modo de despedida de estos personajes llegaron los Extremodinos. Estos eran unos dinosaurios antropomórficos, a los que tampoco les fue nada bien, pero también dejaron juguetes que cualquier coleccionista quisiera tener en su vitrina. En el canal pueden encontrar 2 videos sobre esta serie. ¡Ellos muerden! ¡Ellos muerden! ¡Street Sharks! ¡Street Sharks! ¡Nadie se les puede enfrentar! ¡Street Sharks!
En el siguiente lugar nos encontramos con el spin-off de Toy Story que personalmente esperaba cuando se anunció la película de Lightyear. Estoy hablando de Buzz Lightyear Comando Estelar. Esta fue una serie spin-off de Toy Story que vino a profundizar en el origen y cómo se transformó Buzz Lightyear en el soldado espacial que conocimos en las películas. La historia no solo lo presentaba a él, sino que también a un grupo variado que se complementaban bastante bien y luchaban contra las fuerzas del mal de Zork, quien quería conquistar el universo. Todo empezó con una película y tras el éxito absoluto de ella, surgió la serie animada que concluyó exitosamente tras 2 temporadas y 65 episodios. Otro dato a destacar es que fue la primera vez que Pixar se involucró en una serie animada, y eso se nota ya que la serie cuenta con una gran calidad visual y también narrativa. Las escenas de acción son muchísimas y el desarrollo de los personajes es bastante bueno. Tanto es así que todo aquel que haya visto esta serie tal vez esperaba que el spin-off que lanzó Disney tuviera en cuenta a este comando estelar, pero tristemente no fue así. En el canal pueden encontrar un video específico sobre esta serie si es que no la recuerdan o no la conocían. Zork, si por alguna razón crees que puedes asustarnos con tus absurdas amenazas vacías y una increíble cantidad de armas, solo tengo una cosa que decir. ¡Vuelen como el viento solar, guardianes! En el octavo lugar nos encontramos con el ya mencionado Capitán Planeta y los Planetarios. Esta serie fue un éxito rotundo y alcanzó las 6 temporadas y los 113 episodios. Obviamente, como su nombre lo indica, la serie apuntaba al cuidado del planeta y nos presentaban situaciones que invitaban a la reflexión de la audiencia. La historia giraba sobre 5 anillos mágicos que habían sido otorgados por Gaia, el espíritu de la Tierra, a 5 jóvenes especiales. Estos jóvenes eran de diferentes partes del planeta y tenían un poder específico, como por ejemplo Linka, que era de Rusia, tenía el poder del viento, o Mati de Latinoamérica, que tenía el poder del corazón. Cuando ellos reunían sus anillos, podían invocar al Capitán Planeta para que luchara a su favor. La serie fue tan bien recibida que hasta se creó una fundación al nombre del Capitán Planeta que aún sigue funcionando. Y contrario a lo que pensaban algunos productores de la época, que hablar de temas ecológicos iba a aburrir a la audiencia, la serie presentaba constantemente capítulos llenos de acción y mensajes bien atractivos y dinámicos, capaces de entretener y generar aún más interés por sus personajes. Los 5 poderes unidos forman al gran campeón y superhéroe Capitán Planeta. ¡Por nuestro planeta! ¡El poder es tuyo! Y en el anteúltimo lugar nos encontramos con otra serie de animales antropomórficos. Recordemos que después de las tortugas hubo una explosión de series con animales guerreros, pero algunas quedaron en el olvido hasta en aquella misma época. Y otras destacan por los grandes diseños, historias y juguetes. Una de ellas fue los Motorratones de Marte. Allí conocimos a Trottle, Modo y Vinny, quienes eran grandes amigos y llegaron a la Tierra tratando de escapar de una invasión pluterquiana. Como el título de la serie lo indica, estos ratones eran de Marte y aquellos invasores querían robar sus recursos. Pero luego, al llegar a la Tierra, específicamente a Chicago, se dan cuenta de que estos villanos también querían explotar los recursos de este planeta. Es entonces que estos héroes, junto a un par de aliados humanos, combatían a los alienígenas para que no explotaran los recursos de la Tierra. Obviamente que la serie tenía un claro mensaje ecologista, siendo una de las más destacables respecto a este tema junto al Capitán Planeta. Lo más característico de la serie era la acción frenética, la música y el diseño de los personajes. Aquellos ratones que montaban motos y tenían partes cibernéticas en su cuerpo que les brindaban habilidades especiales. La serie contó con 3 temporadas y finalizó tras 65 episodios. Y por último viajamos a 1994 y nos encontramos con un personaje de los videojuegos, que la mayoría de los que crecimos en los 90 seguramente jugó, Earthworm Jim, Jim la Lombriz o el Terrícola Jim. Una serie que en lo personal considero una de las mejores, una que contaba con muy buenos personajes tanto en desarrollo como en diseños. La historia seguía a Jim la Lombriz luego de haberse convertido en un héroe tras haber recibido superpoderes de un traje espacial que cayó sobre él.
Entonces, Jim se enfrentaba a un sinnúmero de villanos que, les repito, tenían un excelente diseño y una personalidad muy característica. Aquello que te daba gusto ver, como el Vampigato, Galgamor la Destructora, Cuervo Loco, el Doctor Cabeza de Mono, que literalmente tenía una cabeza de mono en su cabeza, la Reina Babosa de Insepsia y un pez dorado asesino. Junto a Jim también estaba Peter el perro, quien se transformaba en una bestia feroz cuando se enojaba, y la princesa como se llame, de quien Jim estaba enamorado. Jim la Lombriz fue un personaje muy popular y la serie también tuvo bastante éxito, y se emitió durante 2 temporadas desde 1995 hasta 1996, concluyendo tras 23 episodios. Aunque la serie tuvo una gran base de fanáticos, eventualmente fue cancelada, pero dejó un gran legado como uno de los programas animados más queridos de la época. Una hermosa serie que nos enseñaba lo importante de comprender a las cúpulas de nieve, y que vale la pena volver a ver. Hay algo diferente en ti, ¿no es cierto? Simplemente evolucioné en un dinosaurio. No, no es eso. ¿Me das otra oportunidad de adivinar? Y de esta manera, amigos, llegamos al final de esta segunda parte de las series animadas menos recordadas de los 90s. Les recuerdo que seguramente suba una tercera y una cuarta parte, ya que hay muchísimas. Así que ahora díganme de estas 10 cuál recuerdan más, cuál les gustaba más, y obviamente déjenme sus recomendaciones para la próxima parte. Y si no vieron el primer video, los invito a ir a verlo. Y si les gustó este video, no se olviden de dejar su like, que me dan una mano gigante para seguir subiendo más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!